Saludos, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lo que es Wild Forest, o bueno, aquí dice Bosque Salvaje porque le puse traducir, ¿verdad? Y este va a ser un juego para celular. Voy a hacer esta pequeña review. Les comento, el juego aún no ha salido, pero es importante conocerlo sobre él. También le agradezco a nuestro compañero Ohan, que siempre está pendiente y me trae estos proyectos que están próximos a salir para irlos probando. Y bueno, vamos a aprovechar porque llevo ya hace una semana que me había pasado de la información sobre este juego aproximadamente y recién pude revisarla el día de ayer más detalladamente y le voy a traer los puntos más resaltantes. Como vieron al principio del video, está en una pequeña parte del gameplay, están en una alfa cerrada. Ya he preguntado por el disco si hay forma de que pueda participar aún en el alfa cerrada, a ver si podemos aprender un poco más del juego, pero mientras vamos a ver en qué consiste el juego. Juego va a ser un juego de estrategia, como se dieron cuenta, me parece muy muy parecido a lo que fue World of Warcraft, perdón, Warcraft 3, Age of Empires 2, Age of Wonders de computadora, y es un tipo de juego que no ha salido como tal para celular. Vamos a verlo un poco más acá en su videito para que lo vean bien, porque hay muchos, aunque sí, hay muchos juegos como Clash of Clans, que son juegos de batalla. Y no lo he logrado conseguir. He conseguido muchos juegos de estrategia, porque he probado muchísimos juegos en celulares. Créanme que muchísimos. Y nada, pues no. Entonces, ¿qué es lo otro diferente que trae este juego? Pues que este va a estar en la red de Ronin. ¿Y cuál es la red de Ronin? ¿Qué es esa red de Ronin que casi nadie ha escuchado? Está auspiciado por Ronin. Pues la red de Ronin es la red en la cual está lo que es el padre de lo, o mejor dicho, lo que dio pie a todo esto de los juegos NFT, de la forma en la que lo estamos viendo ahorita, que hay tanto, que hay tanta variedad, y es que donde está Axie Infinity, que es como quien dice, el que está ahorita en todo este tema de juegos blockchain, juegos NFT, y no conoce Axie Infinity, bueno, no sé en qué está, porque hasta yo nunca lo he jugado, nunca he jugado Axie Infinity, porque ya me enteré de él un poco tarde, pero igual lo conozco. Sabemos que de a partir de Axie Infinity, mira, los juegos NFT tienen un antes y un después, y ese antes o ese después los marca Axie Infinity. Entonces, en la red de Ronin solamente estaba hasta ahora lo que son todo lo que tiene que ver con Axie Infinity 1, pero no había otra clase de juego. Recién estaba, salió uno hace poquito por ahí, pero un nuevo juego que no tuviera que ver con Axie Infinity como tal, no había. Este va a ser, al parecer, el primero. Esperemos que, sabiendo cuándo salga próximamente este juego, dependiendo, a lo mejor hasta antes de este sale otro, pero por ahora esta es la proyección. Vamos a ver un poco más sobre el juego por acá. Por cierto, ellos tienen aquí ya su Discord, pueden unirse al Discord. Ya yo me uní, aquí estoy hablando. Esta es la última por mí. Lo estoy viendo acá, a ver si me dan alguna forma de participar en el alfa para probar más el juego y traerles más información. Aquí tenemos Wild Forest, también tenemos su Twitter. Por aquí estaban dando información, bueno, como yo lo vi tarde, pero por aquí hay algunas informaciones y también supongo que por aquí van a estar publicando cuando haya otra próxima prueba, otra próxima vez. Y aparte de esto, de que esté en la red de Ronin, vamos a decir, ah, sí, está en Ronin. Y entonces, ¿qué es lo diferente que traemos? Ellos por ahí ahorita vamos a ver parte de su white paper. No vamos a hacer videos tan largos, pero tampoco quiero que queden tan desfasados de por qué este juego está llamando tanto la atención. Y es que este juego, ellos mismos lo dicen que no, la mayoría de los juegos fallan por muchos factores, muchas cosas, los cuales ellos explican y que ellos van a tratar de atacar todos esos factores para que las personas tengan un juego que les plazca jugar, que pueda generar ingresos, que el token que gane no sirva solo para retirarse, sino que se pueda reinvertir, que se pueda hacer varias cosas. Entonces vamos a hacer un análisis, no profundo, un análisis general de lo que ellos
indica. Vamos a ver aquí la sección que ellos indican de las ventajas de su juego. Primero, que va a ser competitivo. La naturaleza basada en habilidades simula un juego divertido y justo, sin box y sin pago para ganar. O sea, este no va a ser un juego pay to win como la mayoría de los juegos que son NFT, que te compras un NFT en 100, 200, 1.500 dólares y te sale uno para que sea uno buenísimo y ya pues tú vas a ganar. Y los que jugamos free to play, no, pues no. Este juego va a ser free to play. Vas a poder y debes empezar a jugar gratuitamente. Lo dice acá, libre para jugar. No se requiere ninguna inversión para empezar a jugar. Diríjase a los mercados de PC, dispositivos móviles y consolas. Economía equilibrada. La progresión es la utilidad simbólica clave. Mejores prácticas de Web 2, Web 3, economía abierta. Y otra de las ventajas que yo dije, que es un juego bastante simple, que podamos entenderlo. Y que tanto las personas como nuevas como las que son viejas, los que tienen experiencia en este tipo de juegos, pues puedan jugarlo y puedan entenderlo. Que no solamente los que ya sean más expertos puedan jugar. Puedan aprender a jugar. Ese es lo primero que yo planteo. Tenemos por acá también lo que es su token, el Wild Forest o WF, el cual va a estar saliendo más adelante cuando esto ya es un proyecto que está en desarrollo, pero está, digamos que algo avanzado y es muy bueno. Vamos a ver esta parte aquí que me dice juego rápidamente para pasar a lo que es un poquito el white paper. Y bueno, importante de esto es que ustedes se enteren de que esto existe, de que esto lo van a sacar, de que hay esperanza. Puede que todo puede sudar bien, pero no sabemos al final cómo será. Aquí están algunas de las cosas. Yo les voy a dejar en la descripción lo que es la página de acá y ustedes vienen y se lo leen con mucha más calma. Y de esa manera tienen una mejor idea, pueden analizar mejor. Hay personas que se dedican más a esto. Yo soy más de jugar. Yo los análisis, claro, soy bueno analizando, leyendo, todo aquello. Soy administrador también. Y entre muchas cosas, y me pongo a leer, me pongo a ver y con calma, y entiendo para mí, pero a veces se hace un poco complicado explicarle a los demás. Pero aquí vamos a decir, a ver qué nos dice la descripción general de los juegos. Juegos de estrategia en tiempo real, con control directo de las unidades. O sea, que las unidades tú las vas a mover para allá tú mismo. O sea, está muy bacano. De verdad que es tipo de verdad que me recuerda bastante a Warcraft y Age of Empires. Bastante, y créeme, esos juegos me sacaron a mí horas de juego de más, jugando contra la computadora, jugando por aquí, jugando, pasándolo dos, tres veces, me gustaba mucho. Entonces van a tener, me parece como que esa base sí es la correcta para este tipo de juegos de estrategia. Es más, es una base hasta mucho mejor que la de Clash of Clans, que la del otro, porque son juegos en los que tú vas, te atacan, tienes que dejar para defendernos. Aquí tú creas, te defiendes, van a ser partidas cortas, no van a ser partidas muy largas, de aproximadamente 5 minutos y todo eso. Tenemos aquí la construcción de tierras. Un jugador puede usar hasta 7 cartas de unidad en la batalla. Y habrá más de 25 disponibles en el lanzamiento. Se van a ver 25 cartas de unidades. Y nosotros vamos a seleccionar las 7 unidades que vamos a utilizar en la batalla. Ahí ya nosotros veremos cómo la vamos creando. Supongo que va a haber, como ven, hay varios edificios, va a haber barracas, va a haber academia, va a haber lo otro, y tú vas a ir creando unidades, vas a crear, hay que esperar 30 segundos que se cree en esta, 1 minuto que se cree en la otra, y así. Va a haber variedad de campos de batalla. Las batallas van a tener lugar en diferentes campos distintos. Vamos a estar, lo que me gusta es que están cerquita, no hay que caminar mucho, aunque unos mapas, unos tipo campeonato, por decir la gente del juego me escucha, unos campeonatos donde un mapa sea grande, sean 6, 8, 10 jugadores. Para un campeonato, un mapa grande, así tipo, no sé, enorme, que no esté descubierto y que la partida, en vez de ser corta, esta partida fuera de 30 minutos, pero enorme, también sería una gran cuestión. Sería como para un evento extra, todo aquello. Van a haber ciclos de día y noche dentro del juego. Y supongo que esto le va a dar alguna ventaja a las unidades, ¿no? Utiliza el ciclo día y noche para obtener, sí, ventaja táctica. Todo el campo de batalla es visible durante el día y cubierto durante la noche de guerra. Esto abre varias operaciones encubiertas. Ah, muy chévere. Control del territorio. Toma el control del territorio moviendo tus tropas a áreas específicas. O sea, si lo mueven por aquí, aquí. Este trigo a lo mejor se agarra también. Puedo mover y colocar mi campamento por un lado, por otro, y así estar más cerca o más lejos. Sobre los personajes, aquí hay diferentes tipos de personajes. Vamos a ver algunos. Tenemos el arquero. Tenemos lo que es el healer o el curador.
Tenemos también francotiradores. Ahí se ven cuchi de lobito. Tenemos el caballero. Ay, le falta una escurita. Tenemos el arlequín. A ver qué más hay por acá. Por ahora están estas 5 por aquí. ¿Cómo obtener? Bueno, vamos a obtener recompensas allí en el juego. Vamos a obtener recompensas de lo que son. Jugando contra la computadora, que es el PvE, y el PvP contra otro jugador. En las misiones diarias, por los premios de clasificación, supongo que estos van a ser mensuales. Programa de creación de contenido, gente, aquí estoy, por favor. Apoyen bastante para ver qué nos dan por ahí. Recuerden que yo cada vez que me dan recompensa de algo, me agarro una parte y la otra siempre hacemos sorteitos, esas clases de cosas. Por intercambiar artículos en el juego y algunos eventos especiales. Son las formas en las cuales vamos a obtener dinero. Ahora rápidamente nos vamos a ir por acá por el white paper y vamos a ver acá lo que es una gran información. Ellos tienen bastante información acá, mi gente. Yo les recomiendo que vengan a leerla. Y vamos a ver aquí esto es lo único que le voy a leer del white paper, porque da que es bastante extenso, pero sí, ustedes pueden venir y revisárselo. Para entrar al white paper solamente tienen que venir aquí en la página. Yo lo dejé en la página principal solamente. Nos venimos a lo que es documentos, aquí documentitos, y le damos acá y ahí nos va a salir el white paper. Lo único que hice fue darle clic secundario, traducir al español, y listo. Y vamos a ver 4 cosas que ellos tienen acá, que ahí es lo que yo quería. También mostrarles de que ellos saben en qué meten la pata la mayoría de los juegos, y ellos van a tratar de solucionar esa situación. Hay 4 aspectos. Primero, el umbral de entrada, que básicamente lo que quiere decir que muchos juegos NFT requieren inversión inicial, los que son relativamente buenos, ¿verdad? Lo segundo, la baja calidad del juego. Eso sí es verdad, los juegos NFT la gente no le dedica mucho tiempo, hacen un disparate para que la gente vaya, invierta, sacan su ganancia, se retira. Falta de jugadores. Otro tema, los juegos NFT no tienen tantos jugadores, son pocos los que tienen bastantes jugadores y mucho menos jugadores activos en el momento de la jugada. Y el otro problema que tienen los juegos es la utilidad de tokens. O sea, muchos de los juegos tienen tu token, tú vas, lo generas, pero ese token lo que te sirve es simplemente para retirarlo, la economía está mal basada. Vamos a leer lo que ellos dicen acá sobre esto, porque esto es importantísimo que ustedes lo vean. A veces los tokens no tienen un uso real en el juego. Literal, que de verdad que no. Y los jugadores simplemente los ven. O sea, los cambiamos por USDT, por decirlo de una manera. La emisión desequilibrada de monedas del juego conduce a sistemas insostenibles. Puede ser que muchos sistemas caen. Ellos lo saben, los de este juego, y van a tratar de hacer todo esto. En este caso, la economía no funciona como un sistema coherente y autorregulado. Algunas monedas o componentes faltan constantemente, otras se acumulan y nadie las necesita. Y también plantean cuál sería su solución, porque es muy fácil criticar sin dar aunque sea una mínima solución o decir que pueden hacer ellos, aunque lo hagan o no, pero por lo menos se dan una idea. Primero, quieren crear un juego apasionante de la mano de expertos de la industria. Y dicen acá, Wildfire fue desarrollado por un equipo con años de experiencia en la industria del juego. Sabemos cómo crear juegos atractivos. Y bueno, a mí ya me gustó la temática. Cuando yo lo juegue como tal y vea, puta, que sí es como ellos empezaron. No al 100%, pero esa temática de que están allí, tú le lanzas la unidad, te la lanzas la tuya, te rompe un edificio, lo otro. De verdad que es muy buena. O sea, que al mismo tiempo, que no sea que yo lo mande y esperar que termine. No. Ahí mismito, y que yo pueda agarrar, decir a cuál unidad ataco, a cuál no, porque son manuales. El sistema de unidades son manuales, no son automáticos como tal. Entonces lo hace mucho más interesante. Dice aquí, las pruebas de juego y los comentarios de la primera comunidad nos ayudaron a garantizar la más alta calidad del juego. O sea, ahorita como están también en alfa y en cosas, bien. Libre para jugar. No se requiere ninguna inversión. Muy interesante, porque así casi nadie invierte en un juego ahorita con tantas opciones que hay cuando recién sale. La gente le gusta empezar a probarlo, a ver, y después yo veo. ¿Y qué hace y qué no hace? El jugador se suma inmediatamente en el juego sin perder tiempo en configuraciones o preparaciones adicionales. Incorporación de jugadores. De jugadores, prestamos gran atención a los jugadores. Especialmente aquellos que no están familiarizados con blockchain o NFT. O sea, este juego va dirigido también y han pensado las personas que quieren recién comenzar en este tema de los blockchain, que tengan un juego que ellos lo jueguen, se diviertan y que después digan, ay, llevo un mes jugando, ay, se puede ganar plata, algo así, no sabía. Y ellos aprendí a jugarlo y todo aquello.
Van a ser tutoriales y guías claros, recompensas, incentivos transparentes, una comunidad activa, hacer una experiencia de juego. Esto es lo que ellos están planteando. Y por supuesto, nada de esto que hagan, valdría la pena para que un juego permanezca en el tiempo y la gente lo juegue si no tienen, en esto de los NFT estamos hablando, una economía equilibrada. En Wildfury todas las monedas del juego están encerradas en un círculo en el bucle central y tienen gran utilidad en el juego. Creamos ciclos de monetización equilibrados, introducimos múltiples tipos de NFT para diferentes componentes del juego y monitoreamos la emisión de monedas del juego. Hemos desarrollado un sistema a prueba de equilibrar la economía adicional. O sea que para tú avanzar, lo que vas ganando tienes que irlo reinvirtiendo, o si tú no quieres avanzar tan rápido, igual tú después vas a bajar, lo vas sacando, o tú vas viendo. Están las personas a decir. Pero que no, que los toquen cuando tú lo vayas a sacar, digas, si lo saco me va a retrasar bastante. Si no. Aquí hay más información. Ellos tienen 7 tipos de cartas, otro que es el tipo de carta. Aquí indica cómo se juega, todo aquello, pero esta parte ya es como muy larga. La action phase, lo que son los edificios que van a ver, la base, el molino, cuartel, la torre. Tenemos las diferentes unidades. 1. Y hay algunas que las nivel 2 y algunas deben estar acá. Esto pueden ustedes leerlo tranquilamente. Yo le quería traer esta información, de verdad. Lo que sí les recomiendo que se metan en su Discord. Se metan aquí cuando estén en Discord para poder entrar al Twitter. Buscan por aquí mismo, sale Twitter. Aquí está Twitter. Le dan en cualquiera de estos Twitter que llevan publicado y se van al Twitter y también lo siguen por allí para que tengan, estén siempre informados. Igual yo por allí vamos a estar informados por nuestro jefe de investigación cripto, Ohan, que va a estar pendiente de este juego, para el cual le tenemos por ahí bastante. Entonces cuídense, y también les traigo, les tengo otra información de otro juego, pero para el día de mañana. Y recuerden que falta poco para que termine el Seali de Game of Mesh, y van a estar repartiendo sus recompensas también. Cuídense y nos vemos pronto con un próximo video.